En el marco del centenario del natalicio del compositor Carlos Jiménez Mabarak, la orquesta y coro del Teatro de Bellas Artes le rendirán un homenaje en la sala principal del palacio de este recinto. La celebración de los 100 años del nacimiento de Carlos Jiménez Mabarak, vamos a interpretar sus dos óperas. La Misa de Seis, que es su primera ópera de 1962, y yo creo que su obra más lograda en cuanto a novedad composicional y novedad en el lenguaje musical, y selecciones de su segunda ópera, que es La Güera, de 1982. Las obras que serán interpretadas en versión concierto contarán con la dirección concertadora de Christian Gommer y la dirección huésped de John Daly Goodwin en el coro. La decisión más adecuada, la decisión más lógica por la Compañía Nacional de Ópera, Ópera de Bellas Artes, hacer las dos óperas de Jiménez Mabarak. Hay obra coral y hay obra sinfónica, pero en el caso de la Compañía de Ópera, lo más adecuado es poder hacer estas dos óperas. Me parece muy bien que hagamos la Misa de Seis, que hace más de 40 años no se representa con orquesta y en un teatro. Se ha hecho en versiones con piano, en versiones de cámara, pero creo que es una obra que debemos rehacer muchas veces. Es una de las obras más logradas de algún compositor mexicano de ópera. Es una ópera que en Alemania tuvo mucho éxito, aquí no, muy curioso que haya pasado eso. El concierto homenaje a Carlos Jiménez Mabarak se llevará a cabo los días 26 y 30 de junio en la Sala Principal de Bellas Artes. Con información de Guillermina Villalobos y Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.